Imagina que todos lográramos quitarnos las máscaras y nos convirtiéramos en personas, en humanos, en seres que puedan conformar una red de apoyo o una familia, sin importar que no compartamos la misma sangre. Este es el sueño de Fersulogia, una organización artística que nace en Aguachica, Colombia. Fersulogia nace aproximadamente desde el 2011 e iniciamos como un grupo de teatro, un grupo de jóvenes que inquietos un poco por empezar este nuevo reto artístico, nos unimos para hacer Fersulogia. Persu viene del etrusco máscara, que fueron las primeras máscaras usadas en el teatro. Y logia lo vemos como un significado de comunidad, de grupo, de familia. Entonces somos un grupo, una familia de jóvenes que impulsados por el arte y con nuestra base teatral, pues venimos haciendo diferentes procesos artísticos en el municipio y en la región del Magdalena Medio. Ellos buscan enseñar a canalizar las emociones por medio del arte. Emociones que le quieren ganar la batalla al dolor para convertirse en baile, en música, en teatro y en imágenes que nos recuerdan que vale la pena seguir luchando. Creo que inicialmente tenemos que encontrar esa paz aquí adentro y si pudieran orar por todas esas personas que hacen parte de este territorio, aclarando esto que nos anuda nuestro corazón, podamos quizás enfocarnos mucho más en el afuera y darnos cuenta de lo que realmente está a nuestro alrededor y poder nosotros ser capaces de hacer acciones positivas. Hace algunos años, en el sur de Bolívar, nació una generación que creció en medio del ruido de una guerra que opacó el arroyo del río Magdalena y a su población. Una población que comenzó a escuchar rumores de que sus hijos serían parte de esta guerra y que poco tiempo después se dieron cuenta que no solo eran rumores, sino que era una realidad. Cuando Fersulogia llegó a los municipios de Morales, Santa Rosa y Tiquicio, encontraron a jóvenes que anhelaban un panorama diferente. Un panorama que les recordaría la importancia de vernos a los ojos, de abrazarnos, de entender que necesitamos los unos de los otros, pero también uno que les recordara que existe otra realidad. La diversión, las carcajadas, la alegría de dejarse llevar por la música y el entender el mundo de los demás por medio del cine. Que Morales hoy con sus niños y sus jóvenes tenga la posibilidad de expresar lo que es el sentir moralero y lo que nosotros tenemos como proyección como municipio. Quería agradecerles inmensamente por esta bendecida oportunidad que nos permite acá en el municipio de Santa Rosa. Me gustaría que estas oportunidades sean más frecuentes. Creo que decirles que aquí vemos personas que son capaces de mirar y de actuar desde el corazón y que estamos dispuestas también a todo por hacer las cosas diferentes.